¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Mis amores, hoy es jueves, nos levantamos tempranito en la mañana, hace un calor tremendo, ya miren, ni me digan nada. Ayer en los comentarios muchos me decían, more, aquí hace tremendo calor también. Vaya, este verano está haciendo un calor aquí en Italia increíblemente grande. Ya no basta un ventilador, no basta de verdad. Dormimos y no nos, ni siquiera nos tapamos porque el calor es demasiado, se suda demasiado. Hay muchísima humedad y de verdad que uno está incomodísimo. Ahora mismo estoy con la misma blusita y me van a ver muchísimo con ella porque es cortica, es cómoda, mis amores, y con el calor que hace, créanme que es la única que tengo y es con la única que me siento fresca aquí en casa. No saldré en todos los videos así, pero en muchos me van a ver así. Así que no me critiquen. Nada, por ahí en los comentarios estaba escuchando que me decían, pobre Raidel, que si Gianfranco los regalos que te hace. No voy ni a tocar ese punto, no voy ni a tocar ese tema porque estoy cansada en estos 10, 12 años que llevo en YouTube, cansada de explicar lo mismo y de verdad que hay cosas peores en la vida y no se critican. Entonces no me vengas a criticar a mí por eso. Nada, voy a ponerme a limpiar la casa, mis amores. Ayer dije que iba a limpiar y no limpié al final. Y entonces, bueno, voy a ponerme a limpiar ahora. Estuve limpiando los cristales del cuarto, ¿ven? Yo nunca dejo esta ventana así abierta. ¿Ven cómo están limpiecitos? Nunca la dejo abierta, pero bueno, hoy escogí dejarla abierta para que entrara un poco de luz aquí en el cuarto. También voy a hacer lo mismo con el cuarto de Irene y con el baño, porque siempre tengo las cerrandas de afuera cerradas. Y de verdad que, ¿por qué? Si de verdad hace muchísima claridad. Y que entre la claridad, que entre luz, luz. Así que nada, mis amores, me voy a poner a limpiar. Quería saludarlas, espero que todas estén muy bien de verdad. Gracias por todos esos comentarios que pusieron en Instagram con el baile de Turna. Turna está acabando. Le estuvimos poniendo esa canción ahí y ella estaba, mira, en el meneo. Miren qué vista más linda tengo aquí desde la casa. Les quiero enseñar, tengo el castillo aquí mismo. Miren qué vista más bonita que tengo desde el cuarto. Tengo el castillo ahí mismitico y todas estas montañas que pueden apreciar aquí. La tengo aquí desde el cuarto, esta vista maravillosa. Que como les digo, casi nunca abro las ventanas. Nunca dejo los cristales así, pero bueno, hoy dije, hoy se va a quedar así. Así que nada, las voy a acomodar por aquí.
las 8 y algo de la mañana. Yo me estoy haciendo un cafecito y las niñas están durmiendo. Ayer me estuve lavando la cabeza y entonces, bueno, me hice tipo una máscara en el pelo. Este es mi pelo aquí adelante. Miren, y esto ya son las extensiones. Entonces me estuve haciendo una máscara y me dormí con estas trenzas. Vamos a ver cuando me las zafe cómo es que queda el pelo así ondeado. Bueno, mis amores, hoy en la mañana me vieron entrenzada, pero cuando me quité las trenzas se me veía el pelo medio que extraño así, y entonces cogí, me hice un moño, me lo estiré un poquitico así con el cepillo y ya. Me estuve sacando también las cejas, miren, me las puse súper que... Espérate, mami. Me las puse súper que finitica. Irene, que quiere hablar con ustedes, ¿qué le quieres decir? A ver, ¿quieres decir una cosa? Yo muy emocionada. Mamá, por su primera vez que no va nunca a la piscina. Hoy voy a ir. ¿Estás contenta? Sí. Ok. Ustedes, si les gusta esta idea, vamos a hacer un reto donde vamos a hacer a mamá descansarla el descansar. Pues nada, ya lo que les estaba diciendo es que así como yo nunca voy a la piscina con ella, una, porque todavía estoy un poco con mi cuerpo, ustedes saben, y la otra porque, bueno, para no sacar a turna y eso, vaya, pues cosas de la vida no voy. Pero les prometí que hoy iba a ir con ellos y entonces, bueno, le compramos una trucita turna, se las voy a estar enseñando. Déjenme enseñárselo un momentico. Le compramos una trucita a turna de lo más bonita. Ella está meciendo a la hermana porque yo le estoy preparando el almuerzo. Y le dije, mécela un momentico para que se quede tranquilita. Miren, las voy a poner aquí un momentico. Les voy a enseñar la trucita que estuvimos cogiendo la turna. Miren esto, qué chulería. Miren esto. Miren qué bonita. Tiene a Mini delante y por detrás es así. Así que ustedes hoy se las van a ver puesta turna. Es primera vez que se la voy a poner. De hecho, miren, todavía tiene la etiqueta y todo. La compramos en Yo Bimbo. Y bueno, es primera vez que se la vamos a poner. Yo no tengo, yo hoy me voy a ir a comprar una también y algún vestidito de ponerme arriba, porque ustedes saben, yo no puedo ponerme trusa nada más así. No, tengo que ponerme un vestidito de algo arriba, porque con esta cuerpa no me parece. Entonces, bueno, hoy les voy a estar grabando, no sé si lo van a estar viendo en este mismo blog, pero hoy les voy a estar grabando en la piscina para que nos vean allí compartiendo y eso, que, bueno, ustedes saben que nunca salimos.
También yo y Raider estamos planeando llevar a las niñas a algún lugar, porque de verdad que nosotros nunca hacemos vacaciones. También por muchos motivos, pero bueno, no, tal vez no podremos irnos a algún lugar lejos por 2, 3, 4 días, pero sí queremos tener un día en especial para sacarlas. El jueves 27 de julio es mi cumpleaños y la maestra Dirina la estuve invitando porque quiero hacer un almuerzo cubano, quiero compartir y bueno, voy a estar invitando a algunas amistades mías más cercanas para que vengan y estemos aquí todos juntos ese día, nos tomemos una cervecita y yo les voy a grabar absolutamente todo también. No me pregunten, mis amores, por qué no estoy grabando. Hay momentos en la vida que uno se siente cansado, que uno a veces no... Yo sé que es trabajo, que es dinero que uno pierde, yo sé todo eso. Todo eso yo lo sé, yo estoy consciente de esto. Yo estoy aquí en YouTube desde el 2012, cuando ni siquiera YouTube era como es ahora. Entonces yo estoy consciente de todo eso. Simple y llanamente que para grabar bobería no grabo, mis amores. Y de verdad que estos días, yo no se lo voy a repetir más, demasiado calor. Turna y hora, gracias por todos los consejos. Aprovecho, disculpen que cambio tema, pero gracias por todos los consejos para el sarpullido de Turna, porque se le ha ido muchísimo. Estuvimos yendo a la farmacia a comprarle el medicamento y se le ha ido un bulto. Estoy súper contenta por eso. Y bueno, nada, hoy la vamos a estar llevando a la piscina, como les dije. No voy a decirles que voy a tratar de subir videos todos los días, porque no voy a estar prometiendo algo que tal vez no pueda cumplir. Pero si cada vez que tenga el chance ahí voy a estar subiendo este rider que me está escribiendo. Miren, le estuve poniendo una cosa aquí atrás a esto y se estuvo cayendo. Y entonces ahora se le quedó esa marca. Entonces, bueno, ahora tengo que ver. Tengo que ver si le compro otro o cómo le quito esa marquita ahí, porque esto está nuevo. Esto lo compramos con el teléfono, está nuevo. Entonces, bueno, nada. Agradecerle a todas las personitas que están ahí por lo, aunque esté súper que indisciplinada en estos momentos en los videos, le agradezco muchísimo. Y bueno, nada, hoy les vamos a grabar un poco de lo que hagamos allá en la piscina para que vean el lugar y vean un poco otra cosa diferente que Morena también hace, porque hay muchas cosas que no grabo. Nada, mis amores, me voy a poner a terminar el arrocito de Irene para calentarle el picadillito, porque le hice una carne molida para que ella almuerce. Y luego me voy a estar quitando este color de las uñas para ver si me pongo un colorcito un poquito más claro para irnos para la piscina más tarde. Así que les estaré grabando durante el día, no se preocupen, cogerlo suave, cogerlo con calma. No les estoy poniendo ni siquiera fecha en los videos porque es inútil. Si es jueves le pongo jueves, si es miércoles le pongo miércoles, pero no les voy a estar poniendo fecha porque de verdad, mis amores, que tengo un descontrol con los videos que ni me acuerdo el día que hice las clips. Entonces, ¿para qué voy a estar en eso? Le pongo jueves, martes, miércoles, el día que es, pero la fecha no la van a estar viendo más en los videos porque así me lo estoy más serena. Y si salto un día para otro, ustedes lo van a ver automáticamente en el día, ¿no? Así que bueno, tengo pensado hacer muchísimas cosas para mi cumpleaños. Estoy súper que contenta con mi pérdida de peso, me siento súper que bien y tengo pensado muchas cosas para mi cumpleaños. Quiero pasarla aquí en casa. Le dije a la maestra Adriana que viniera con tranquilidad para que se pasara un buen rato aquí con nosotros. Yo la quiero muchísimo y es muy buena, es muy buena. Y de hecho me estuvo diciendo que me iba a hacer un regalo muy bonito, nada material, nada de ropa, nada que tenga que ver con material. Es un regalo que me quiere hacer ella de, más adelante se lo voy a decir, pero no es nada material. No se preocupen que no es nada material, yo tampoco quiero nada material. Es algo que ella quiere hacer por mí y yo estoy contenta por eso. Raider me está escribiendo, mis amores, mírenlo ahí. Me está escribiendo, así que bueno, nada, nos vemos más tarde. Bueno, mis amores, para mí de almuerzo me voy a preparar una ensalada con un tomatico. Y esto es un pepino que descubrí nuevo en el supermercado. No es como los pepinos normales. Esto lo descubrí porque Miri siempre los compra y me estaba diciendo, more, compra, compra. Y los vi que estaban baratos y bueno, me compré uno. Ahora lo voy a picar por aquí. Tiene un sabor riquísimo y son súper que crocantes. Ya los estuve probando porque compré tipo 3, me queda nada más este. Miren cómo son. Es como el pepino normal por dentro, pero de verdad que el sabor es más rico y me gusta porque son súper que crocantes. Cuando lo comes se siente la crocanteza, ¿no? Bueno, nada, voy a lavarlos para hacerme una ensaladita. Bueno, aquí ya lavaditos. Muchas personas no se comen el pepino con la cáscara porque dicen que no es digestivo así. No lo digieren bien, pero debo decir que yo nunca he tenido problemas. Y los pelos súper que finitico, ¿ven? Yo misma. Entonces, bueno, este va a ser mi almuerzo. Hice una carne molida muy rica.
pero lo que voy a hacer es que me voy a comer un pedacito de carne. Y este va a ser mi almuerzo, porque dado que vamos a ir a la piscina, no quiero llenarme mucho, ¿no? Esto es lo que voy a estar almorzando. Hace unos calores que ya a uno ni hambre le da. Turna está durmiendo, apenas se despierte le prepara el almuerzo de ella también. Así. Ahora le voy a echar los condimentos para almorzar. Bueno, lo pensé mejor y en vez de prepararme carnecita, voy a estar poniéndole tres perritos, tres Buster. Así. Irene ya está almorzando. Este va a ser mi almuerzo, mis amores, porque yo no tengo mucha hambre. Le voy a estar poniendo aceite con limón. Y un poco de sal. Miren mi almuerzo. Este es el almuerzo de la morena. Ahora vamos a preparar un poco de agua con hielo. No tengo limón, porque últimamente me estoy tomando el agua con limón, pero no tengo limón. Así que bueno, hoy voy a tratar de comprar. Y creo que no voy a poder almorzar porque tú no se despertó. Así que tiene que almorzar ella primero. Y no voy a poder almorzar. Bueno, este es el almuerzo de la morena del día de hoy. Turnita se acaba de despertar, así que voy a darle el almuerzo a ella y ya luego almuerzo yo. Al final me parece que todavía no son ni las 2 de la tarde, porque yo rompo el ayuno a las 2. Es temprano, así que todavía. Déjenme dejarlo aquí y prepararé el almuerzo a ella. Buenos días, mis amores. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿se recuerdan de la... del huertico que yo le había hecho a la mujer de aquí de esta casa, que la había sembrado? Bueno, mira, esto lo hice hace poquito, la sembré hace poquito. Miren cómo están las cebollas. ¿Ven? Miren cómo están huertico. Se los voy a enseñar para que lo vean. Miren. Los tomates. Miren cómo está. Parece que tengo buena mano, parece. Y están llenas de tomates. Está. Miren. De esta parte el otro, melanzana, zucchini, míralo ahí. Miren, miren, miren esto, mis amores, miren qué grande. Tengo buena mano. Miren, miren. Estoy contento. Esa. ¡Son andados! Esto no me recuerdo cómo se llama. Miren cómo está. ¡Vado súbito, Ana! ¿Ves? Tengo buena mano, mis amores. Se ha dado bien, 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 bien. Estoy contento. Y nada, un saludo grande. Se les quiere mucho. Disculpan de todo corazón, mis amores, por la pérdida. Tanto tiempo del canal. Pero nada, estamos aquí. Ahí les enseño la sembrita. Que va todo en popa. Se les quiere un beso grande. Chao, chao. Bueno, mis amores, les cuento que ya nos estamos preparando porque nos vamos para la piscina. Pero yo estaba editando el video y me di cuenta que el video tiene bastantes minutos. No será algo mucho, muy variado, pero tiene algunos minuticos. Entonces dije, bueno, para aprovechar y poder tener un poco más de contenido, les voy a dejar este vlog hasta aquí con esta última clip. Porque ya el video va teniendo unos 19 minutos, con esta otra clip va a llegar a unos 20 y algo. Y así les puedo grabar tipo un vlog completo en este nuevo día de piscina. Ok, así que bueno, nada, les voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado, les mando muchísimos besos, muchísimas bendiciones para todos. No hay nada que no se pueda en esta vida.